Cumplimos 10 años en la organización de la Hora del Planeta, dentro de nuestro proyecto institucional SOS Planeta Tierra, con el cuidado del medio ambiente, que queremos que los chicos puedan ir construyendo año a año las capacidades para el cuidado del medio ambiente. Y bueno, este año, ¿qué han preparado de particular? Sabemos que todos los años comparten alguna presentación, las distintas instituciones que se suman también. Sí, tenemos la participación, bueno, nosotros tenemos tres números. Tenemos un número de la Escuela Pedro N. Arias y del Profesorado de Biología de la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi. Más allá del día de hoy, puntualmente, sabemos que trabajan todos los días con el cuidado del medio ambiente, concientizando a los chicos. Si se puede hacer un balance de estos 10 años, ¿ha cambiado también la mentalidad? ¿Los chicos se han apropiado de esta campaña? Y los chicos sí, se van apropiando. Lo que pasa es que es un trabajo conjunto con la familia. Pero sí tienen conciencia ambiental, saben del cuidado del agua, saben dónde pueden tirar la basura. Así que estamos muy contentos. Bueno, un año más invitando a los comercios también simbólicamente a pagar por una hora las luces y ayudando a cuidar el planeta, ¿no? Así es. No tenemos, eso es un trabajo que nos cuesta mucho todavía, porque hace 10 años que estamos en esto, pero todavía no logramos que los comercios se adhieran a este movimiento. A los grandes nos cuesta más. A los grandes nos cuesta más, sí. A los chicos no. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar. Mariano Moreno. Bien, ¿vos? Ismael, mi nombre es Ismael y soy de la Mariano Moreno. Bien, ¿vos también de la Mariano Moreno? 08, sí. Chicos, ¿cómo cuidamos el planeta? Apagando las luces, no dejar que los... Listo. Que gote nada y además no quemar los bosques. Deja de quemar basura, no tirar, apagar un poco las luces. Convocada ahora del planeta. Entre todos vamos a ayudarnos, ¿cierto? Sí. Por un planeta más lindo y más limpio. Sí. Más vale. De cada año. Bien, ¿cómo se llaman? Durante una hora. Yo, Jazmín. Ella, Isa. Bueno, hoy sumándose a cuidar el planeta, chicas, ¿cómo puedo cuidar yo el planeta? Sin tirar basura. Necesidad de adoptar medidas frente al camino. Y hoy le pedimos a la gente que nos acompañe, ¿no es cierto? Sí. Le pedimos a la gente que se sume. De las emisiones. Entre todos salvamos al planeta. Sí. Así como. Bueno, entonces con mucha ilusión a prender las velitas. Para aminorar la contaminación lumínica. De 170 países. Bueno, todos los años también trabajando por este planeta. Vos nuevito en el profesorado, ¿cómo venís hoy?
Vamos a ver qué preparan los chicos hoy. Nos pidieron que trajéramos afiches para participar, así que acá estamos. ¿Qué dicen sus afiches? Es todo sobre problemática del medio ambiente y posible solución. Desde más chiquitos aprenden más rápido, ¿no? También nosotros más grandes nos tenemos que reeducar un poco, ¿no? Sí, la verdad tenemos que tomar mucha conciencia con el tema este del medio ambiente. Bueno, a sumarnos. Sí, no se importa. De nada, gracias. Sí, de profesorado de biología. ¿En primer año? Sí, en primer año. ¿Cómo fue la invitación? ¿Con qué ganas se suman hoy? Ayer nos invitaron los chicos del tercer año a este evento y de verdad que tenemos ganas de venir a participar, a contribuir, a dar lo nuestro. Ustedes como futuros formadores también al frente de niños en el día de mañana, es muy importante. Sí, nos pidieron que trajéramos estos frasquitos y que armamos 60 más. Así que bueno, vamos a ver cómo queda ahora. Cuando apaguen las luces, prendamos las velas. Entre todos sumando un granito de arena. Entre todos. Y siempre tenemos que comprender y hacer concientizar a todos que el ser es una entidad que es natural. Y si tratamos de desnaturalizar al ser, estamos próximos a la muerte, ¿verdad? Gracias. No, por favor, gracias. Pilar, Camila y Erina. ¿De qué escuela son? Pablo Moreno. O sea que ustedes están organizando esto. ¿Cómo puedo ayudar a cuidar sobre el medio ambiente? Cuidando las plantas. ¿Plantas? ¿Qué más? No tirar basura al suelo. ¿Cómo puedo ayudar a cuidar el medio ambiente? Reciclando. ¿Reciclando? ¿Ustedes a qué grado van, chicas? Tercero. ¿Todas tercero? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿les gusta? ¿Quieren invitar a la gente a que se sume a cuidar el medio ambiente? Sí. ¿En sus casas ustedes les cuentan a la familia? Sí. ¿Sí? Sí. Entre todos vamos ayudando un poquito, ¿no? Sí. Bien, ¿y hoy les toca participar? Sí, sí. ¿Me muestran sus chalequitos? A ver. ¿Cómo te llamas? Ramiro. ¿Vos? Santiago. ¿Vos? Gastón. Gonzalo. Luciano. Bueno, chicos, ¿querés sumarte? Vení. ¿Cómo te llamas vos? Josías. Chicos, ¿cómo ayudamos a cuidar el medio ambiente? Cuidando los ríos, los bosques, la energía, el aire. Bien, ¿vos? ¿Cómo ayudamos? No tirando basura también. Plantar árboles. Plantando árboles. Apagar la luz que no estamos usando. Bien, ¿vos? ¿Cómo ayudamos? Plantando árboles. También, ¿vos? No tirando cosas de los ríos. Con este video. Bueno, comenzamos. Chicos, ¿les gusta que venga gente, que se sumen a cuidar el medio ambiente? En la hora sí. Del planeta. Entre todos vamos a cambiar. Aquí en la ciudad de Funes que organiza sí, el Centro Educativo Mariano Moreno. Sí, realmente es importante que desde las escuelas se concientice a los chicos de que debemos cuidar el planeta y que de ello depende el futuro de que queda en el planeta. Estas jornadas son importantes, que los chicos participen, que participe la familia, los adultos también, porque de esa manera colaboramos todos. Bien, Funes pionera casi en nuestro país porque hace ya 10 años que vienen llevando adelante este emprendimiento. ¿Cómo han notado el cambio en los niños, en las distintas generaciones que van pasando? Sí, eso tiene de positivo que a veces los niños van pasando, por ejemplo, por las aulas y bueno, señor, está prendida la luz, la apagamos porque ya justamente está la luz del sol. Entonces, desde esas pequeñas acciones los chicos también colaboran y en la casa también, supongo. Bueno, hablan del compromiso en la familia, ¿no? Porque la escuela sola tampoco puede. Sí, totalmente. Todas las actividades que nosotros planificamos desde la institución, hacemos partícipes a toda la comunidad educativa, incluyendo los padres. Y que sea realmente un trabajo colaborativo y cooperativo entre todos. Porque si bien todo esto se va a hacer posible si todos estamos involucrados en esto. Muchísimas gracias. Ah, gracias a vos. Bien. Bien, bueno, Camilo, estás con todos tus amigos. ¿Cómo se llaman, chicos? Yo me hizo él. ¿Bien, vos? Yo, Santino. ¿Y vos? Francisco. ¡Francisco! ¡Leonel! Chicos, mírenlo a él. ¿Cómo te llamas vos? Luana. Chicos, ¿de qué escuela son ustedes? De la Pedro. Y los veo que están todos disfrazados. ¿Qué van a representar hoy? Un baile. Un baile. Yo soy el mundo. ¿Vos sos el mundo? Leonel. Ah, mirá que vos... ¿Vos también el mundo? Sí.
Chicos, nosotros actuamos, mamá. ¿Ustedes van a actuar? Sí. ¿Para sí. qué? Para que aprendamos a cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí. Sí. Para que aprendamos a cuidar nuestro mundo. Sí. ¿Y cómo lo puedo cuidar yo? ¿Qué puedo hacer para cuidarlo? Tirando las cosas en el tacho. Tirando las cosas en el tacho de basura. ¿Vos? No tirando el agua. Bien. No contaminando el agua. Bien. ¿Ustedes cómo qué me recomiendan? No tirar basura. No tirar basura, plantar árboles también, pues. No. Plantar árboles. No cortar árboles. Bueno, nos vamos a apagar las luces, así que chau, chicos. Dale. 3, 2, 1, comienza la hora del planeta. El aplauso fuerte, vamos todos. Comenzamos esta hora del planeta. Desde la plaza nos sumamos. Esperemos que también los comercios se vayan sumando. Los niños son el futuro de todo lo que queremos lograr. Soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos la piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que bebes campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Amor.